291 euros per habitant, eixa la xifra en la que el deute de la ciutat de València tanca este any 2022. A l'any 2013, el consistori municipal tenia un deute per habitant de 1.102 euros, però després de quasi 10 anys, l'Ajuntament ha aconseguit reduir-lo i deixar-lo en 291 euros. Por tanto, somos a la vez de este 2022 es a la vez el año que ha permitido que el Ayuntamiento de Valencia rompa su récord histórico de inversiones y además tiene un récord entre todas las grandes ciudades de España a la hora de ser los que menos deuda por habitante tiene. Eso provoca que la ciudad de Valencia se sitúe entre las mejores ciudades a nivel económico de toda España. Hemos roto el récord histórico de dinero invertido en la ciudad de Valencia. Este año, en obligaciones reconocidas, es decir, en lo pagado, lo ejecutado, lo invertido en la calle, hemos superado ya en estos momentos los 110 millones. Probablemente a última hora del día podría daros incluso una cifra algo más alta, porque se sigue trabajando a día de hoy para poder continuar elevando el grado de ejecución. Pero nunca en la historia del Ayuntamiento se había ejecutado más de 100 millones de euros de inversión en este año. I és que, segons el màxim responsable d'Hisenda, en estos moments s'està invertint 1 de cada 4 euros del pressupost. És una cifra que no tiene ningún otro ayuntamiento de gran ciudad de España. Somos el ayuntamiento de España que más está invirtiendo en relación a su presupuesto. Respecte al deute que deixa enrere l'Ajuntament de València, actualment és de 232,6 milions d'euros. A l'any 2013 estava en 875 milions d'euros. Por tanto, los datos a nivel de salud financiera del ayuntamiento son, sin ninguna duda, los mejores de su historia. Y esto está teniendo un reflejo también en el momento económico de la ciudad de Valencia, ¿no? Al final, nosotros decimos muchas veces que estamos viviendo un momento Valencia, que lo que está pasando en esta ciudad en medio de tantas dificultades es extraordinario. Respecte a la desocupació, en estos moments 48.839 habitants de la ciutat no troben feina, una baixada de vora 9.000 persones respecte a la mateixa data de l'any passat. Y, por ejemplo, lo acredita que a día de hoy hayamos roto el suelo histórico de desempleados de esta ciudad. En esta ciudad no se había tenido desde hace más de 16 años menos de 50.000 personas desempleadas. I si ens remuntem a l'any 2012, fa 10 anys, València tenia pràcticament el doble d'aturats, amb 81.685 persones. Por tanto, ya sumamos que somos, en estos momentos tenemos el mejor nivel de inversiones de la historia del ayuntamiento, el mejor nivel de deuda de la historia del ayuntamiento, el mejor dato de desempleo y el mejor dato de afiliados a la seguridad social. Y eso tiene mucho que ver con que ha cambiado la dinámica de trabajo de este ayuntamiento a la hora de entender que ayudar a las personas de su ciudad a encontrar un empleo y a tener un mejor trabajo también era, en este caso, responsabilidad suya. Igualment, la xifra de persones donades d'alta en la Seguretat Social es troba actualment en 426.608 persones, vora 100.000 persones més que en les mateixes dates de 2012.